Me retiro. Ay, a ver si no me hacen bullying. Hola amigos, oigan, estoy de vuelta. Ay, me escuché bien falsa, como los youtubers. Estoy de vuelta aquí en este canal, en donde grabamos un poquito de la vida, un poquito de nuestra vida, de mis amigas y mía. Entonces, solo quería desearles también un gran año nuevo, un gran feliz Navidad. Un gran todo, un Reyes. ¿Cómo han estado? Hace mucho que no estoy por acá, pero me estaba tomando unas grandes vacaciones porque trabajamos mucho en diciembre. Trabajamos mucho, entonces estaba muy agotada, pero ya regresamos con Toño y María. Amigos, pues ustedes se preguntarán de qué es el video de hoy. Pues el día de hoy tenemos una pijamada con mis amigos y sus amigos, corazón. Y obviamente nos van a estar acompañando un pequeño ratito. Entonces dijimos, ay, pues en lo que llegan. Bueno, en la Yeri está aquí y la Yeri también, pero se está arreglando para la gran pijamada de mujer. Entonces vamos a grabar dos videitos. Ahorita yo voy a preparar unos grandes snacks para estar comiendo y para hacer un video muy. Bueno, luego lo van a ver, no voy a decir nada, mejor al rato lo ven. O la próxima semana lo... ¡Ay! La próxima semana lo van a ver, chicos, así que esténlo esperando. Pero el día de hoy que estás viendo este video, estamos nosotros en una pijamada grabando otro video. Así que sí, dos por uno, porque ya se vienen todos los videos como en diciembre, que eran dos a la semana, corazón. Y lo sabes. Así que decidimos hacer unas preguntitas en lo que yo cocino para ver qué usted opina. Y si usted quiere estar participando en estas dinámicas de preguntas, si quieres aparecer en un videito mío, ve y sígueme en mi Instagram, que te lo voy a estar dejando por aquí o por aquí de mujer. Así que nada, ay, el traigo el de mujer bien pegado, qué pedo. Así que vamos a empezar. Esperen, porque me quiero cambiar, porque me siento como inflamada. Me siento inflamada, entonces me quiero cambiar. No me queda el pantalón, ni quiero poner un camisón y así, así que no me juzgues. Traté de salir con una apariencia cute, bonita, porque este año me propuse de que intentar estar siempre muy linda. Así que ahorita vuelvo. Bueno, chicos, ay. ¡Le hice un pozo! Está barato entonces la tabla. Bueno, chicos, entonces la primera cosita que vamos a hacer va a ser un cevichito de salchicha con pepino de mujer. Muy ricolino. Son muchas, bueno, son como tres, cuatro cosas. Cuatro cosas. Son cuatro cosas, entonces. Cuatro platillos. No juzgue. Solo estamos haciendo poquito para que usted vea, pero ahorita vamos a machín cosas. Así que vámonos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, esta ya la habías respondido en tu Instagram, pero está bien para la gente que no la vio. Ok. ¿En qué artistas te inspiras para tu música? ¿En qué artistas me inspiro para mi música? Y esta pregunta ya, como dijo en la Yar, ya la había respondido en mi Instagram. Me inspiro, ahorita ando en un mood muy girly, muy coquete, entonces me gusta mucho ahorita, como por decir la de la Caliuchis que acaba de sacar. Bebé, lo más rosa que puedes ver. Esta canción se llama Coquete y la amo coño. Tumbet. Tumbet. Tumbet de Mega Más. Y sí, yo me inspiro como de Emilia Mernes, Rosalía, Dana Paola. Me gusta mucho el mood que trae ahorita Dana Paola. Amo, la amo, coño. Me gusta mucho el K-pop también. New Jeans, Blackpink. Y así de mujer, cariño. Oigan, estoy partiendo el pepino, pero no le quité la semilla, así que se la estoy medio quitando. Porque la semilla inflama machín, según yo. Y como me siento medio inflamadita, se la quiero quitar. ¿Pero cómo lo vas a partir? ¿Lo vas a partir en cuadritos? En tira. En tira, en julianas. ¿Eh? Así se llama el corte. Juliana. Pero no lo vas a partir en cuadritos nunca. Siempre va a estar así en tira. Sí, en tira. Se ve más coquete. ¿Tienes ganas de más operaciones? ¡Qué pedo! Para los que no saben, ya había contestado esa pregunta en otro video de preguntas. Y si no lo han visto, vayan a verlo. Pero aquí les voy a contestar la que me gustaría hacerme si tuviera ahorita. Yo creo que me gustaría hacerme todo el cuerpo de mujer, pero ya que tenga hijos. ¿Pero a qué te refieres con todo el cuerpo de mujer? Todo el cuerpo, pues, de que la lipoescultura, las boobies, pero quiero hacerme las boobies porque se me van a caer de seguro cuando tenga hijos, pues. Ya que termine de tener mis hijos y ya que me amarre que ya no voy a tener más hijos, ahí me voy a operar. Pero por el momento, no. No tengo una cirugía que quiera. Me siento muy bien ahorita conmigo. Sí, pero si me llego a operar, chicos. Pero si me llego a operar, o sea, a lo mejor es una inseguridad que me causaron o que me causé yo misma, que me vi. Así que, o sea, no digo nunca, pues. Puede que sí me opere mañana y no sepa, pues. No sé, pues. Venga. Pero lo sabrán. Dice, esta es una pregunta muy existencial, ¿eh? Tienes que pensar bien la respuesta.
Okay. ¿Qué harías si un día te despertaras y vieras que te funaron por todos lados y te quedaras con un seguidor? ¿Qué haría? Ok. Pero realistamente. Realistamente. Sí. Diría y me preguntara. ¿Por qué? Y si es algo muy injusto, lloraría. Lloraría porque realmente aquí el internet sí es muy injusto y solo cree la parte que quiere creer y ve lo que quiere ver. Entonces, tiene todo muy fanatizado, muy... Pues la generación de cristal, cariño. Dicen que yo soy generación de cristal. Soy generación de cristal. Sí, mega. Ah, pero no me siento tan cristalina, ¿sabes? No me siento. Tú me consideras así, no, como de la generación de mi generación, pues. No. Yo no soy así. Yo soy como de que, ah, sí, lo hizo. Ah, qué güey. No. La Valeria es muy cristalina. Muy de cristal. Eres templada, tú. Yo, la neta, yo soy polarizado porque, pues, yo veo, pero no, pues, ¿sabes? Generación cemento. Generación piedra, tú. Generación piedra. ¿Y qué harías, pues, aparte de eso, de preguntarte? ¿Ya no te dedicaras a las redes o...? Pues trataría de nuevo. Trataría de explicar lo que por lo que me están funando. Y pues si ya no me creen, no me quedaría otro, pues, que irme, pues. O sea, si no me quieren, no ven mi lado. O si la cagué, pediría unas disculpas. Y ya. Plebes, que me funaran aquí, machín, los plebes, cuando dejé de grabar y me dijeron, ¿estás estúpida o qué? ¿Por qué lo enrayas? Así que lo tuve que cortar en cuadritos, porque me regañaron. En Juliana, ¿cuál rayas? Rayo. Amigos, pues ya estoy terminando de partir. Yo creo que así mejor me van a esperar. Bueno, espérenme aquí poquito, en cámara rápida. Ay, yo en mi otra vida fui taquera, ¿qué pedo? Mmm, bien buena, ¿quieres probarla? Yo amo la salchicha, güey. Yo también. Y me dicen, ¿sabes cómo se hace? Me vale. Si tenga pelos de cola, me vale, está rico. ¿Ya tienes alguna idea de tu vestido de novia por si el viejito te pide matrimonio? Sí, sí tengo. Es que aparte, chicos, la neta, siempre tengo en Pinterest una de esta privada de los vestidos de novia que me gustaría. Pero es que cada vez se cambian las tendencias, imagínense. Digamos, ahorita que se está usando el encaje, el un vestido de encaje, pero ¿cómo sé si me caso en 4 años o en 1 año? ¿Qué se va a estar usando, sabes? Entonces siento que no hay tanto sentido. Pero ahorita, ¿cuál es como que lo que te gustaría? Es que no lo quiero decir porque no quiero que me la copies. Pero di nomás la vibra, por ejemplo, ya ves que hay novias que son de que sexy. Talía. Ajá. Talía. De que princesa. Es que yo pienso tener 5 vestidos o 4. ¿Qué? O cada hora, si se puede, tener muchos vestidos. Primero el que voy a usar como en la iglesia, quiero que sea así como Talía. De que yo ya esté en la iglesia y la cola me llegue a la farmacia de la cuadra de la cuadra de la esquina de la cuadra, ¿sabes? Eso quiero. Un vestidazo de princesa. Ya en la cena quiero así como uno más, así como normalito. Creo que soy su manga de encaje o guante de encaje. Y así bien bonito. Ya para, así por decir, se tiene que acabar temprano. Ah, pues hay que irnos a otro lugar. Un antro. Un vestido, pero blanco, pero sorreto. ¿Sabes? Blanco y todo lo que tú quieras, pero sorreto. Simplemente servir, coño. Sí. Servida tras servida. Atragantar, bebé. Ahogar. Deglutar. Deglutar. Dice, esta pregunta está bonita también. ¿Cómo le haces para tener autoestima? Ay, bebé, yo no tengo autoestima. Yo no tengo nada. Mira, es la peor persona que le puedes estar preguntando autoestima. Aquí mis compañeros les van a decir, ¿tengo autoestima o no tengo autoestima, Valeria? No. Siento que no tienes autoestima, pero siento que antes tenías menos autoestima cuando te conocí. ¿Qué? Yo era la mujer. Cuando te conocí, que cuando empezamos a trabajar juntos, pues. Ah, obvio. O sea, siento que cada vez pasa el tiempo y te siento cada vez más segura. Sí, porque estoy trabajando en mi autoestima. ¿Y cómo le haces para trabajar en tu autoestima? ¿Cómo le hago para trabajar en mi autoestima? Que todos los días me veo al espejo y me digo, soy hermosa. O cuando me desmaquillo y estoy bichi, me quedo viendo así. Qué bonita. Y me meto a bañar. Y como el video es transparente, pongo una toalla para verme y me quedo posando como si estuviera con champú. ¡Ay, qué bonita! Puede que salga bien horrible, ¿verdad? Pero digo, ¡ay, qué bonita! Y con el brazo de toro. ¡Ya! ¡Preciosa! Y ya. Yo llorando y después tragándome unas taquis. Oye, pero ¿y crees que sí te has funcionado? Me estaba funcionando más el mes pasado. Okay. Ahorita como que otra vez me siento fea. Eres hermosa, joder. La amo, coño. ¿Sabes cuándo va a ser bonita? ¿Cuándo? Próximamente vas a ver qué vamos a hacer. Se viene una travesía, se viene algo. Se viene cosí. Dice Pamela.par. ¿Cómo te robó Mayito? Amigos, les voy a decir algo y que se quiten de la cabeza. Él no me robó. Yo me quise ir, cariños. Yo me quise ir de mi casa. Pero para eso sí les quería hacer un video contándoles así a detalle y todo lo que pasó y lo que sucedió y todo lo que aconteció. Entonces, espérenme poquito, ¿no? Espérenme poquito y en una de estas semanas de enero o febrero
va a estar ese video arriba, así que espérenlo porque sí lo vamos a grabar y yo te lo prometo, Pamela. Ahora voy a pasar con el limón porque ya lo preparo de una vez. Sí, ya de una vez. Lo lavo. Nah. Ay, son puras proteínas para nosotros. ¡Sale! ¡No mames! ¡No, de mamá! ¿Qué? ¡No en sala! ¿Cómo que no en sala? No en sala, casi la sal rosa. Pronto. Ni sabe ahorita, pero... ¡Sal! Que diga chile. Y que me juzgó machín sin saber. Eres un señor. Es que se me viene una burbuja a veces. Besitos, mamá. Después, ay, ay, ay. ¡Tras! Es que me lo acabé yo sola. Ya sé qué pedo. Vivir en secreto. De mujer. Mira, vengan a ver esto. De gusto. Ay. Ay, el sazón. Mira, el brazo no lo tengo por nada. No, hombre. Valeria, ¿verdad? Se me fue el pepino. Rico, ¿no? Esto se va al refri. ¿Sabes qué me da asco? ¿Qué? El juguito de la salchicha. Vamos con el siguiente platillo. Muy rico me salió, muy rico. Vamos con el siguiente snack mientras... Bueno, primero voy a partir esto y le voy a sacar las semillas y seguimos con las preguntas. Ay, no, están bien picosos. Amigos, ya le voy a poner la Filadelfia. ¿Saben qué estoy haciendo o no? ¿Ya se dieron más o menos cuenta o no? Estoy haciendo los chiles virales de TikTok. Y ahorita voy a hacer unos elotiños. Bueno, ahorita van a ver qué voy a hacer con los elotiños, que también son muy virales en TikTok. Así que aquí estamos en pura tendencia. Dice Rachel Ann Castillo, ¿para cuándo un 24 horas esposada al viejito? Te voy a ser bien sincera, Rachel. Nunca. ¿Perdón? Te voy a ser bien sincera, Rachel. Prefiero mierda. La neta, sí. Para empezar, Rachel, ¿qué pedo? ¿Qué hueva grabar un 24 horas? Un día grabar un video. Si esto duró una hora o menos y ya me ando así a chico paladita. Imagínate un 24 horas. Y aparte, siento que los 24 horas es un contenido más infantil. Respeto mucho a los que lo hacen, pero la neta no. No, yo no me veo. Yo no me veo sinceramente y con todo respeto. Y creo que yo jamás haría, bueno, nunca digas nunca, pero no me veo haciendo ese tipo de contenido por el momento. Dice Adela García. Adelita, ¿qué pasa? Adelita García, no es Adelita, Adela. Adela García. Dice, ¿qué tienes planeado para tu siguiente video? ¡Ay! Vamos a hacer un video de amigos o haters. Padrísimo de París, cariño. Entonces, sí, ese es el próximo video que van a ver en el canal. Y es donde nos vamos a estar tragando, atragantando y devorando y deglutando todo esto. Ok, ahorita Adelita. ¿Es Adelita? Adela. Adela, estamos haciendo los snacks que vamos a comer allá. ¿Qué te parece, Adelita? ¿Te gusta o no? Y Adelita, no, pues de verdad no. No, pues no. Ya me ardió la panza de tanto ver nomás, oigan. Esto nos va a dar chorro y le chorro nos va a salir sangre. Ay, no creo que esté rico eso, Stephanie. No lo has probado. Es que no se me antoja chile crudo. Pírate. Confía en mí. Yo lo voy a probar primero. ¿Y no se le echa salsa? Ok, yo voy a probar primero. Ay, te lo acabaste todo. Ay, no, mejor nada, gracias. No manches, se meten en Filadelfia y taquis. Vale, ya está rebosando la Filadelfia. Echa el otro taqui. Ay, no. Muérdelo. Ay, me jodan la cola a mí. Sí, está rico. El chile no sabe raro, así crudo. Sabe crudo, pero pues... Sí, te gustó. Sí, ya me está bien rico. Ya lo sabía probar. Ay, no. Qué rico. ¿Sí te gustó? Otro. No. Amigos, vamos a hacer ahora unos esquites. Slittles. Vamos a poner mantequilla en un sartén para dorar nuestros elotitos. Voy a sacar uno por uno. Vean esto. Así que vamos a cocer. Ana.prz pregunta, ¿te pintarías el pelo rubio? ¡No! Rubio jamás, Ana. ¿Se llama Ana? Así Ana. Así Ana. Jamás así Ana. ¿Cómo así Ana? Te dije, sí, Ana. ¿Quién conoces que se llame así Ana? Pues no sé, dije alguien random.
¿Que si te interesa el pelo rubio? No, la neta no. Te digo porque siento que no me va el color rubio a mí. Si te soy muy sincera. ¿Pero te lo pintaré de otro color? Sí, a lo mejor. A lo mejor un color no tan rubio y a lo mejor un castañito claro o algo así. Pero hasta ahí, no un rubio, la neta. La neta. ¿Pero crees que falte mucho para que te pintes el pelo? Puede ser que no, puede ser que sí. Uno nunca sabe, solo Dios y yo. Comenten si ustedes creen que debería de cabellarme el pelo. ¿De cabellarme el pelo? De pintarme el pelo, perdón. Uy. El Skittle. Amigos, les voy a confesar algo. Compramos este chile que quería. Yo quería comprar chile de árbol. De árbol, pero quién sabe qué sea esto. Ojalá y si sea árbol de, ¿no? Ando bien malita de la boca. No me pele. De mujer. Hoy estoy muy emocionada por mis Skittles. Chile. Quién sabe cómo le harán las dueñas del elote. Ahora sí, mija. Se vienen cositas. Se viene Stephanie, la elotera, la que trabaja. Ay, se ve bien bueno, plebes. Ay. Miren, hasta humito le sale. Uy, siento que se va a volver uno de mis snacks favoritos. Un limoncito. ¡Uy! ¿Qué le falta a este elote? Siento que le falta quesito por arriba. Y Terminator, ¿no? Ahora sí hay que probar. Ahora pues sí, una ardida más de panza, ¿qué será? ¡Es elote! ¡Muérdelo, muérdelo! ¡Es elote! ¿No te gustó? ¿Está bueno? Lo único que siento que tiene mucha mayonesa para mi gusto. Ah, trae mayonesa, es cierto, no me gustó. Para mi gusto, para mi gusto. Le eché bien poquita, le eché dos cucharadas y mucha crema. ¡Lo último, cariño! Lo último, adivinen qué es esto. Es quesito. La última pregunta y nos vamos. La última pregunta dice: arte y un bajo de colores. ¿Cuáles son tus metas a corto plazo? Estás muy hermosa, Steph. Muchas gracias. Mis metas a corto plazo es... ¿De aquí a 6 meses? Quiero viajar. Quiero grabarles mucho, quiero estar más al pendiente de ustedes, porque les voy a contar algo muy personal, y yo con el cuchillo voy a contar algo muy personal. Yo era una persona en la escuela que sí tenía amigos, pero tenía amigos porque yo le rogaba a mis amigos como que fueran mis amigos, ¿sabes? Como de que ellos me hacían algo que estaba mal y yo les rogaba para que me perdonaran y para poder seguir siendo sus amigos, ¿sabes? Y aquí me siento como libre, como que tengo muchos amigos. Ay, voy a llorar. Como que no tengo que rogar a nadie para que sea mi amigo, ¿sabes? Y por eso ustedes son muy especiales. Los quiero mucho, amigos. Aunque piensen que no, sí los quiero mucho. Este platillo son unos chetos con queso, cariño. Solo vamos a calentar el queso y aquí tenemos los chetos. La guadalupana. Vamos a ver, es que esté nuevo. ¿Saben que lo mejor de una sabrita es cuando está nueva? Nuevísimas. Nuevísimas, ¿verdad? ¿Por qué te vas a comer el cheto con cuchara? Me antojo. Ya. ¡Ya salió el queso! ¡Uy, bebé! Por ética, este malo. El Nayar me recomendó este queso, así que vamos a probarlo. Pues no quiero ver si te ha gustado. No, te dije que los del Oxxo a mí me gustaban. Está rico. ¿No te gustó? Sí, está rico. ¿Ya probó la Valeria? No, mantequilla, barbaje. Te falló, rey. ¡Nita! Machín, el del Oxxo está bien súper bueno, ¿verdad? Sí, está buenísimo. ¿Qué tipo de gustos tiene? Ay, sabe raro. Bueno, amigos, el último snack estuvo de horrible. A mí sí me gusta. Nadie se lo va a comer solo. Pero bueno, amigos, gracias por ver este video. Los quiero mucho, les mando un abrazote y de nuevo felices fiestas. Aunque ya hayan pasado, pero se las vuelvo a desear. Estén al pendiente a mi canal y al próximo video, así que suscríbete y activa la campanita, cariño. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Les voy a estar dejando mis redes sociales por aquí porque ahí estoy más al pendiente. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Bye.